De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Al recomendaros esto, no puedo aprobar que vuestras reuniones causen más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne vuestra iglesia, os dividís en bandos, y en parte lo creo, porque hasta partidos tiene que haber entre vosotros para que se vea quiénes resisten a la prueba. Así cuando os reunís en comunidad, os resulta imposible comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis en tan poco a la iglesia de Dios que humilláis a los pobres? ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os apruebe? En esto no os apruebo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de ese pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Palabra de Dios. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificio ni ofrenda, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan, digan siempre: grande es el Señor, los que desean tu salvación. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, les envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo para quien entres en mi casa bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. La bella escena del oficial militar o centurión romano, quien por medio de emisarios pide a Jesús que cure a su esclavo. Él amaba al pueblo judío y tenía fe en Jesús, por lo que había oído acerca de él y sus milagros. Algo insólito en un mundo de esclavitud, otra señal de su fe es que pidió por la curación de un esclavo. De él tomamos las palabras que utilizamos en la celebración eucarística:
no es digno de que Jesús vaya a su casa.